El sistema no castiga a sus hombres, los premia, no encarcela a sus verdugos, los mantiene. Y Augusto Vandor es un hombre del sistema. Eso explica que en 3 años la policía bonaerense no haya podido aclarar el triple homicidio que nosotros aclaramos en 1 mes. Que los servicios de informaciones, tan hábiles para descubrir conspiradores, no hayan desentrañado esta conspiración. Que 2 jueces en 3 años no hayan averiguado los 8 nombres que faltaban y que yo descubrí en 15 minutos de conversación, sin ayuda oficial, sin presionar a nadie ni usar la picana. No se trata, por supuesto, que el sistema, el gobierno, la justicia sean impotentes para esclarecer este triple homicidio. Es que son cómplices de este triple homicidio. Es que son encubridores de los asesinos. Sin duda ellos disponen de la misma evidencia que yo he publicado y que en otras circunstancias servirían para encarcelar a Vandor y sus guardaespaldas. Si no lo hacen es porque Vandor les sirve. Y si Vandor les sirve, es entre otras cosas porque esa amenaza está pendiente sobre él. Ese silencio de arriba no importa demasiado. Tanto en aquella oportunidad como en esta me dirigí a los lectores de más abajo, a los más desconocidos. Aquello no se olvidó. Y esto tampoco se olvidará. En las paredes de Avellaneda, de Herley, de Lanús, ha empezado a aparecer un nombre que hace mucho tiempo que no aparecía. Solo que ahora va acompañado de la palabra asesino.